regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos. Nos volvemos a conectar con todo el país y vamos a hablar de nuestro tema central. Es jueves y estamos en Navidad. Tuvimos velitas, está empezando la semana y obviamente tenemos que hablar de la pólvora, porque si bien es cierto que ha disminuido el número de quemados en el país, pues no hay que bajar la guardia, porque la pólvora siempre es una discusión que tenemos por esta época del año. Y usted, Ana Cristina, se queja mucho en Medellín porque dice que la cosa está desatada, que la alborada fue más dura que nunca y que siguen quemando pólvora todos los días de diciembre. Ah, sí, Camila, esto aquí es todas las noches parejo y hasta la madrugada. La alborada fue impresionante y el día de velitas también. Y además, no solamente, si han disminuido en el resto de Colombia, pero en Medellín no es el caso, porque en Colombia el Instituto Nacional de Salud reporta 146 lesionados hasta ahora, pero hay que decir que en Colombia, en solamente el día de velitas hubo 100 lesionados, y de esos 100 lesionados, 20 fueron en Antioquia y 9 en Medellín. La tendencia en todo el país es a la baja, pero en Antioquia y en Medellín no es el caso. Y no es solamente las personas, Camila, es también los animales, lo que sufren los animales. Porque le cuento que solamente en Cali, en lo que va corrido de diciembre, 244 mascotas han sido reportadas que se fueron de la casa asustadas. Es decir, están perdidas, se van porque se asustan con el ruido, con los estallidos de la pólvora. Y otro problema es que es época de aves migratorias. Por ejemplo, en Medellín, estas aves migratorias, lo que estaban explicando algunos veterinarios, es que esto aumenta el ruido, pues el estruendo aumenta la frecuencia cardíaca, y los destellos y las luces lo que hacen es desorientarlas. Entonces, no es solamente el daño humano, los animales también sufren muchísimo con la pólvora. Sufren muchísimo, y de hecho, mire, le tengo una noticia que nos llega, por ejemplo, desde Bucaramanga, en donde nos cuentan que fue creado un escuadrón especial para combatir la venta y compra de pólvora después del aumento de quemas no autorizadas en los últimos días. Esto es en todo el territorio nacional, pero en Bucaramanga está pasando particularmente, y hasta el momento en esa ciudad se registran 4 quemados, de los cuales 2 son menores de edad. Pero antes de saludar a nuestros invitados, escuchemos este informe de Javier Rodríguez. A pesar de que en Bucaramanga está prohibida la venta y uso de pólvora durante diciembre, los ciudadanos no cumplen con esta medida, y se ha visto que en varios sectores aumentó la quema de estos elementos pirotécnicos durante la última semana. Por eso las autoridades crearon un escuadrón antipólvora que ya ha decomisado más de 8.000 totes voladores y volcanes. El general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana. Está conformado por especialistas en manejo de explosivos, igualmente un equipo interinstitucional con la alcaldía y presencia de bomberos, de Ponalzar, y esperamos llegar a los diferentes puntos críticos en donde, por información de inteligencia, tenemos conocimiento de la venta ilegal de pólvora. En Santander, en lo que va del mes de diciembre, 2 adultos y 2 niños han resultado quemados con pólvora. Y por eso es que nuestro tema del día tiene que ver con la pólvora, porque hay informes en todo el país similares. Nos acompaña la concejal de Bogotá del Partido Alianza Verde, Andrea Padilla, quien ha venido promoviendo una iniciativa en la capital, pero que además tiene alcances nacionales, porque mucha gente podría estar de acuerdo en que tengamos cielos libres de pólvora por cuenta de los animales. Concejal Padilla, bienvenida. Muchísimas gracias, Camila. Un gusto saludarla. Qué bueno este programa, y también saludo a Carlos Carvajal, que lo veo ahí conectado. Así es, está el señor Carlos Carvajal, que es el presidente de la Federación Nacional de Pirotecnia, FENALPI, precisamente los de la pólvora. Señor Carvajal, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Camila, y un saludo especial para Andrea Padilla. Recordarles que trabajamos por una pirotecnia responsable, legal y segura. Ustedes trabajan por una pirotecnia responsable, legal y segura, pero entonces, ¿por qué, señor Carvajal, seguimos viendo acontecimientos como el que escuchábamos ahorita de Bucaramanga? Bueno, yo quisiera arrancar de pronto con el de Medellín. Miren que caso de Medellín, donde se estigmatiza la actividad de la pirotecnia, donde se prohíbe la actividad de pirotecnia, donde se persiguen a las empresas legales y se castigan a las empresas legales, la informalidad, clandestinidad y la ilegalidad ha venido cogiendo fuerza, y es así como vemos que año tras año Antioquia lidera los índices de lesionados. Vemos que donde se regula, donde se trabaja de la mano de las autoridades, donde se hace una revisión técnica de la actividad de la pirotecnia, pues los índices de lesionados van bajando. Frente al tema de Bucaramanga,
es importante que revisemos desde la actividad de la pirotecnia cómo podemos armonizar nuestra actividad para que no se sufran daños o afectaciones y se mitiguen las afectaciones ambientales. Y es allí donde invitamos también como al Consejo de Bogotá, que hemos hecho unos trabajos muy importantes, incluso con la doctora Andrea Padilla, en temas de investigación para armonizar la actividad de la pirotecnia y que no se sufran afectaciones y daños a la fauna y a los animales domésticos. Antes de ir con la concejala Andrea Padilla, quiero que escuchemos a Juan David Ríos, porque él tiene el informe de cómo fueron 100 las personas que resultaron quemadas durante el Día de las Velitas este año, según lo reportó el Instituto Nacional de Salud, que son las cifras a nivel nacional. Pues en el último informe actualizado del Instituto Nacional de Salud se reportó 56 quemados el 7 de diciembre y 44 para el 8 de diciembre. Sin embargo, es una reducción cerca del 37% en comparación al año pasado, cuando en estas fechas había 159 quemados. Hubo un total de 44 menores de edad que se quemaron en esta festividad y el 68% fue por manipulación de la pólvora. Además, en el informe preliminar, en las últimas 24 horas se reportaron solamente 2 quemados en todo el país. Antioquia sigue siendo el departamento con más casos, con 20 de los 146 que van en diciembre. Y ahí entonces yo le pregunto a usted, concejal Padilla, porque finalmente yo sé que usted es una concejal animalista, pero este tema de la pólvora pues va más allá de los animales y también llega a la afectación de los quemados. La propuesta que hacen en Bogotá, que tiene que ver con Bogotá con cielos libres de pólvora, muy similar a lo que se está promoviendo en Cali, ¿significaría que no se pudiera utilizar del todo? Camila, yo creo, nosotros empezamos con una petición muy concreta a través de Cielos en Calma, y es que la administración distrital no contratara por lo menos este año pólvora dentro de sus espectáculos. Usted sabe que siempre las administraciones han contratado espectáculos con pólvora, entonces esa fue la petición concreta y tuvo una respuesta favorable. Lo que estamos pensando ahora, estamos ya trabajando en un proyecto de acuerdo, es precisamente para prohibir que la administración distrital contrate espectáculos con pólvora, pero también para reglamentar el uso de la pólvora en Bogotá. Nosotros creemos que hay que transitar hacia otro tipo de espectáculos que tengan más contenido de luces, de música y menos pólvora y menos pirotecnia. Ir desincentivando de alguna manera ese uso, pero que si se sigue utilizando tenga algunas condiciones. Por ejemplo, que no se use en cercanías de humedales donde los impactos a la fauna silvestre y nativa pues son brutales. Entonces la idea es empezar haciendo una reglamentación. No queremos de ninguna manera afectar al gremio, Camila y Carlos. Simplemente creemos que hay que ir transitando hacia otro tipo de espectáculos e irle poniendo orden, porque lo que seguimos viendo es un desmadre en el uso de la pólvora cada año. Entiendo que FENALPI, en cabeza del señor Carvajal, frente a estas proposiciones que se están haciendo, pues tiene una preocupación usted, señor Carvajal, con las familias que dependen de esta industria. Y ahí usted nos podría ayudar con los números, que entiendo es la razón por la cual ustedes dicen, bueno, hagamos el debate, pero también entendamos quiénes dependen de la pólvora. Sí, es que ¿qué pasó? Realmente el Consejo mandó como un comunicado a la alcaldía diciendo que había que prohibir los espectáculos pirotécnicos y Artes canceló todos los espectáculos pirotécnicos que se desarrollaban y pues lo sacó como si no fuera un arte que nosotros desarrollamos, que es un arte milenario. Y muchos centros comerciales cancelaron eventos asumiendo que la alcaldía había prohibido los espectáculos. Entonces nos vino toda una avalancha de primero fue el Consejo, después la alcaldía, después los privados. Hoy en día vemos, por ejemplo, un espectáculo como es el 7 de Velitas, que se desarrolla en la Torre Colpatria, donde no se han evidenciado afectaciones ambientales, donde no se han evidenciado afectaciones ni de lesionado ni nada, y es un regalo para la ciudad que disfruta casi 1.200.000 personas, pues fue cancelado. Por darte un ejemplo, pero fueron muchísimos los espectáculos que se cancelaron el 7 de diciembre, incluso por salud mental. Hoy en día, en un encierro que llevamos los colombianos por este tema de la pandemia, incluso por salud mental, la actividad de la pirotecnia se debería permitir desarrollar, pero que sea empática con los animales. Y es allí donde tenemos que empezar a trabajar, es allí donde pedimos a Andrea Padilla, al Consejo y a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que hagamos unas mesas técnicas y que desde lo técnico podamos evidenciar que efectivamente podemos desarrollar la actividad de la pirotecnia de una manera responsable, legal y segura y empática con los animales. Incluso tenemos unos estudios donde dicen que, por ejemplo, en la Universidad de Pensilvania dice que un rayo, que es un fenómeno natural, se asimila mucho al temor que puede ocasionar en una mascota
a la actividad de la pirotecnia. Entonces, ¿por qué castigar solamente la actividad de la pirotecnia? En el estudio que también hicimos nosotros desde la Federación Nacional de Pirotécnicos, encontramos que lo que dificulta o lo que asusta a los animales no es el sonido como tal, sino es el golpe súbito, es como la explosión súbita. Y también encontramos que hay una terapia, por ejemplo, en Escocia, que se viene desarrollando en los años 90, que ha funcionado muy bien para que los animales se familiaricen con este tipo de sonidos pirotécnicos y que sufran menos o que tengan menos miedo cuando se está desarrollando un espectáculo pirotécnico. Ahora, también es de entender... Señor Carvajal. Sí, discúlpeme, sí. No, pues es que la comparación es que los truenos sí se pueden no se pueden evitar, mientras que el uso de pólvora sí. Pues es decir, usted no puede evitar que caiga un trueno, usted sí puede evitar el uso de la pólvora o usarlo lejos de los animales. Pero yo estoy de acuerdo, es decir, el caso de Medellín muestra lo que pasa cuando prohíben algo. Cuando prohíben algo, el uso es desmedido y eso la prueba es esta ciudad. Precisamente yo quería preguntarle a la concejal Padilla, ¿cuáles serían esos parámetros Cristina, de la del señor? Ana Cristina, dame un segundo, porque es que ahí va para mi tercer punto que es muy importante, y es que no todos los animales de compañía cuando ven un show pirotécnico se asustan. Incluso cuando nosotros desarrollamos un espectáculo pirotécnico no se generan daños, se generan afectaciones que son reversibles en los animales. Afectaciones como cuáles, un susto. Se asustan los animales y ese susto es reversible, o sea, nosotros no estamos generando un daño. Entonces, acá lo importante, nosotros estamos proponiendo, estamos siendo muy propositivos desde la Federación Nacional de Pirotécnicos, cómo hacemos estas mesas de trabajo para que podamos armonizar la actividad de la pirotecnia y tener una protección de la fauna, la flora y los animales de compañía. Pero no prohibir o estigmatizar la actividad es la solución. Medellín está liderando los índices de lesionados, ¿es por qué? Porque la estigmatización, la prohibición, perseguir a las empresas legales. Entonces, no castiguemos a las empresas legales y trabajemos por una pirotecnia responsable, legal y segura. Ana Cristina, sobre su pregunta, no sabe la cantidad de fotos que nos están enviando los oyentes hasta ahora, nuestra línea de WhatsApp, que es el 301-764-4108, con la afectación que tiene la pólvora y el ruido que hace la pólvora en los animales. Por ejemplo, nos llegan unos perritos, con los tímpanos reventados por cuenta de la alborada, por cuenta de la pólvora. Sí, no solo eso, Camila, sino que cuando se vuelan de la casa por susto no vuelven porque muchas veces se desorientan. Por lo menos los gatos son un poquito más, digamos, más orientados y regresan, pero hay perros que nunca vuelven. Eso los asusta muchísimo. Pero quería que la concejal Padilla nos contara un poco sobre esos parámetros de la regulación, es decir, que no dependamos de una prohibición que estamos diciendo que tal vez no es el camino correcto. Esos parámetros de la regulación tocaría con impuestos o qué aspectos estaría tocando para poder regular este uso. Yo creo, Ana Cristina, muchas gracias por la pregunta, y antes de responderle quisiera aclarar que el Consejo de Bogotá pues no envió una carta pidiendo la prohibición de pólvora en general, simplemente se refirió a la contratación de pólvora en los espectáculos públicos, es decir, contratados por la administración distrital. Con respecto a la pregunta de Ana Cristina, muy valiosa, yo creo que habría, Ana Cristina, que regular varios elementos, digamos, relacionados con los lugares donde se podría usar pólvora, buscando que no generen afectaciones, digamos, en lugares estratégicos. Por ejemplo, humedales, zonas de humedal, por ejemplo, donde haya albergues, donde estén animales, pues allí, digamos, reunidos. Por ejemplo, el caso de la unidad de cuidado animal que queda en Engativá, del centro de fauna silvestre que queda en Engativá, es decir, que no haya, digamos, como cuando hay prohibiciones en las inmediaciones de hospitales o colegios de niños, en fin. También con respecto a los decibeles, está claro que cuando se supera el número de decibeles que pueden tolerar los animales, pues es cuando empiezan a generarse mayores, digamos, perturbaciones y afectaciones auditivas. También con respecto al material particulado, la pólvora tiene impactos negativos en la fauna silvestre y doméstica, no solamente por las explosiones, sino también por las vibraciones y por el material particulado contaminante que se emite en la atmósfera. En tercer lugar, la transición hacia otros espectáculos. Yo creo que este es un elemento clave y podría ir amarrado a algún tipo, digamos, de motivación en términos tributarios, y es que los privados no usen esta pólvora explosiva tradicional, sino, como decía ahora, la transición hacia espectáculos
lumínico musicales o con pirotecnia de bajo impacto auditivo, shows de luces, que además es tecnología que ya existe en Colombia y que está siendo desarrollada por el Ingenio de Pirotecnia. Sobre eso que usted afirma, señora concejal, le quiero preguntar al señor Carvajal, porque estamos viendo resultados en el sentido de que, si bien es cierto, había una disminución en los daños, en las lesiones causadas por el uso de la pólvora, por lo menos en Barranquilla este año hubo menos lesionados, se siguen presentando casos. Igual es grave una persona como dos o tres, digamos. En ese sentido, el daño causado, la letalidad es tremenda. Pero le quiero preguntar sobre la regulación. ¿Hasta dónde están dispuestos ustedes a hacer concesiones en lo que tiene que ver con la regulación para que se siga usando pólvora, pero de manera responsable, pero que también se preserve la integridad de las personas, sobre todo de los niños? Nosotros hemos estado dispuestos a trabajar de la mano de las autoridades para regular la actividad a las condiciones que exigen los ciudadanos del siglo XXI. ¿Qué exigen los ciudadanos del siglo XXI? Es que haya una pirotecnia responsable, legal, segura, responsable con el medio ambiente. Eso lo hemos venido trabajando en el Congreso. Incluso hay un proyecto de ley liderado por la doctora Katherine Miranda y por la doctora Norma Hurtado que trabaja en ese sentido de trabajar por una pirotecnia que sea categorizada. O sea, que se sepa qué tipo de productos se pueden utilizar y en qué zonas, qué productos se pueden comercializar para adultos, qué productos no se pueden comercializar, sino que solamente pueden ser manejados por expertos, agudizar el tema de las sanciones. Y efectivamente, pues ahorita hay un tema muy especial que se presenta todos los años y que yo no sé por qué no aprendemos, es que muchas veces también por temor a las autoridades, la gente no está llevando a los lesionados a cuidados en las clínicas, y esto pues ha ocasionado que muchas veces después de una lesión de 5 o 6 días, ya que la persona está muy grave, lo llevan a los pabellones de quemados, y es allí donde también pues nosotros tenemos que empezar a trabajar, porque la normatividad legal vigente hoy en día exige que cualquier tema de atención pública o tema de atención de médica tiene que ser rápida, negligente y expedita cuando un niño o cuando un adulto es lesionado por pólvora. Pero muchas veces por temor a las sanciones que hay al lugar cuando están bajo estado de embriaguez, cuando es entregada la pólvora a un menor de edad, pues muchas veces por temor a las sanciones se están ocultando también a los lesionados. Entonces aquí también es un trabajo de informar bien a la comunidad sobre efectivamente qué se puede hacer con pirotecnia, qué no se puede hacer, qué está prohibido, qué está totalmente prohibido, y cómo podemos trabajar por una pirotecnia responsable, legal y segura y seguir así bajando los índices de lesionados de nuestro país. Permítame, Pombo, antes de ir con su pregunta, porque tenemos varias opiniones de los oyentes en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, muchas opiniones sobre el tema de la pólvora y qué deberíamos hacer con ella. Un canal de comunicación directa. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, opinan y preguntan los oyentes. Como usted bien decía, Camila, muchos oyentes escribiendo. Por ejemplo, Mario nos envía el siguiente mensaje. Vivo en el centro y el día de las velitas no me dejaron dormir. Dejaron de quemar pólvora a las 4:30 de la mañana. Ani nos dice lo siguiente. Tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que la pólvora esté prohibida en toda Cundinamarca y a la entrada de Cajicá hay una gran venta de pólvora? Rodolfo. Hola, Camila. Opino que debe ser prohibida y punto. Pero mientras en el campo puedan quemar, la policía no haga nada. Mi experiencia en la finca es que nada sirve con una prohibición. Jenny dice lo siguiente, es contradictorio, ya que prefiero que hayan personas expertas para estos espectáculos. En otros casos, los animales ya están siendo muy afectados. Por acá, Luz nos dice lo siguiente. Buenos días. Pues se aprueban normas, leyes, pero no se hacen cumplir. Da igual, Camila. Yo vivo 2 cuadras de un cuartel de la policía y cerca de mi casa se escuchaban quemar mucha pólvora el pasado día de la velita. James o James nos dice, aunque parezca mentira, la pólvora le da magia a la Navidad. Señora concejal, bueno, ahí están los oyentes opinando de lo divino y del humano, pero a pesar de las buenas maneras que, por supuesto, celebro y festejo desde estos micrófonos, yo veo que las posiciones de ustedes son francamente irreconciliables, porque básicamente usted nos advierte que lo que están tratando es de hacer un tránsito hacia la prohibición, mientras que don Carlos dice que lo que él está pretendiendo es un tránsito hacia la profesionalización. Entonces la pregunta natural y obvia es, señora concejal,
¿Qué tanto están haciendo desde el distrito para alejar a los profesionales de esta ancestral y milenaria actividad? Rodrigo, yo creo mucho en la progresividad. Yo creo que hay temas que están muy anclados en las prácticas culturales y en la mentalidad de las personas que son difíciles de desterrar de un día para otro. Creo que, sin embargo, cuando ya tenemos suficiente información sobre los perjuicios que una determinada práctica genera en la población, en la comunidad humana y no humana, y tenemos alternativas que permiten reemplazar esa actividad o esos materiales que generan daños, hay que apostarle a la progresividad. En esa medida yo creo que debemos empezar prohibiendo, digamos, el uso a manos de las entidades públicas, entre otras cosas porque es dinero público, e ir regulando de manera, digamos, como con unos estándares muy elevados, unos criterios muy finos, para que ese uso que sea legal, que se autorice, pues genere los menores impactos posibles, reducir el daño, hacer una gestión de riesgo. Claro, doctora Andrea. Claro, claro. Sí. Entiendo la progresividad, pero ojo, ojo con mi pregunta. Es que ustedes están implementando acciones progresivas, pero con el ánimo abierto y explícito, muy consciente, muy sincero y honesto, de abolir. Y lo que de pronto están diciendo desde el mercado, es decir, desde estos no solo agentes de la industria, sino de los ciudadanos en su infinita libertad, es, oiga, señores, regulan, pero no con el ánimo de abolir ni ya ni en un futuro. Nunca. Permítanos por cuestiones religiosas, permítanos por cuestiones filosóficas, incluso de entretenimiento, que es tan importante por estos días, disfrutar de esta actividad milenaria. ¿Por qué tenemos entonces ese ánimo de abolir? Yo creo, Rodrigo, que sí hay que ir prohibiendo. Ahora, yo creo, y le agradezco a usted que reconozca como ese espíritu sincero, en esta, por lo menos en esta solicitud que le hicimos a la administración a través de Cielos en Calma, porque yo creo que sí hay actividades que hay que ir superando, hay que ir reemplazándolas. Ahora, no se trata de abolir los espectáculos de entretenimiento, yo creo, yo soy la más defensora de estos espectáculos en festividades, yo creo que son valiosos, importantes, movilizan la economía, dan esperanza, más en épocas tan golpeadas como esta. Pero podemos perfectamente transitar hacia otro tipo de espectáculos que no tengan estos contenidos dañinos, como los shows de luces y de música o la pirotecnia de bajo impacto. Entonces, para responderle en concreto, yo creo que sí hay que prohibir ese uso de pólvora tradicional, explosiva, ruidosa, que emite material contaminante a la atmósfera, pero se puede reemplazar perfectamente por este otro tipo de tecnologías que, como decía ahora, ya están siendo desarrolladas también por el gremio de pirotécnicos y por el mercado nacional y generan el mismo efecto de entretenimiento. Señor Carvajal, ¿eso que dice la concejal Andrea Padilla para ustedes es factible desde el gremio hacer una transición de una serie de artefactos tradicionales, hacerla de manera progresiva hacia estos otros que son menos contaminantes? Acá lo que toca es trabajar y hacerlo en mesas técnicas, porque es que yo siento que la doctora Andrea Padilla pues no ha escuchado muy bien lo que realmente es el problema. El problema no es el sonido, el problema son las frecuencias que afectan a los animales. Ya los estudios lo dicen, que incluso las frecuencias altas a los animales no les afectan tanto como las frecuencias bajas. Entonces acá podemos nosotros hacer el mismo espectáculo pirotécnico, pero con frecuencias bajas que no asustan tanto a los animales. Pero el tema no es entrar a decir que hay que prohibir inmediatamente esta actividad, sino revisemos desde lo técnico, desde los estudios, no anecdóticamente, y esta discusión no debió haber sido mediática, porque yo no sé por qué se llevó a un tema mediático sabiendo que nosotros hemos sido súper juiciosos, les hemos escrito al consejo, les hemos dicho, mira, acá están todos los estudios de Escocia, de la Universidad de Pensilvania, de Inglaterra, cómo se manejan. Y déjenme decir una cosa muy puntual. Tener una mascota es un estilo de vida. Incluso en Inglaterra las personas pueden tener un estilo de vida, pero no porque yo tenga una mascota y ese sea mi estilo de vida. Yo también tengo que respetar a las personas que no quieren tener mascotas de compañía y quieren un estilo de vida que puedan disfrutar de la actividad de la pirotecnia, y allí se debe respetar eso. Recordemos que los animales son sujetos de protección, pero no son sujetos de derecho. Y hoy estamos encontrando, por ejemplo, en Bucaramanga,
que se pone una tutela en cabeza de los animales. Es que hay un tema que uno dice, venga, es que nosotros, acá la discusión es de si nosotros los criotécnicos somos más importantes que los animales o los animales más importantes que los criotécnicos. Es armonicemos la actividad, no la prohibamos, pero prohibámoslo desde lo técnico, desde lo científico, no desde lo anecdótico. Sí, señor Carvajal, con respecto a esos ejemplos que usted está dando, por ejemplo, en Escocia sí es regulada y es regulada muy fuertemente y es sancionada muy fuertemente si se coge pólvora en particulares, muy fuertemente. Eso es en manos de profesionales y en lugares públicos, pero siempre manipulada por profesionales porque la regulación es supremamente fuerte en particulares. Hay un tipo de pólvora y le quiero preguntar a usted, sobre... Y déjame te desarrollo la categorización de los productos. Hay productos a las categorías, por eso empecé por decirle eso, las categorías de los productos. Hay distintas categorías de la pólvora para regular el uso. Por ejemplo, hay tipos de pólvora que definitivamente no se le puede vender a los particulares. Yo pues no sé nada de pólvora, yo quisiera que nos explicara un poco al respecto en esas categorías. Sí. Exactamente. Mira, lo que pasa es que a nivel mundial hay unas categorizaciones que hoy en día este proyecto de ley de la doctora Caterina Milán Menor Montado lo quiere fortalecer, y es una categoría industrial, que es, por ejemplo, cuando se quieren hacer dispersiones de aves controladas en los aeropuertos, se utiliza pirotecnia. Simplemente con el sonido de la pirotecnia las aves se esparcen y pueden despegar los aviones. Por ejemplo, para el control de aves también en los cultivos de arroz, porque muchas veces las aves se comen los arroz, entonces también hay un tema de uso de pirotecnia controlada de manera industrial. Los productos categoría 1 son productos pirotécnicos que no contienen pólvora, por eso la diferencia entre pólvora y pirotecnia. Yo estoy de acuerdo en que menos pólvora, pero más pirotecnia. Y los productos categoría 1 son productos pirotécnicos que tienen instrucciones de uso, advertencias, se sabe quién es su fabricante. Vienen con metas de seguridad, los productos categoría 1 y 2 que pueden ser utilizados por particulares. Los productos categoría 3 son de uso profesional, sino que es que esto aquí diciéndolo es muy fácil, pero en la práctica lo que escuchamos de los gobernantes es porque muchas veces sienten un temor político de hablar de que eso está regulado o simplemente porque piensan que lo fácil es prohibir y decirle al comandante de policía vaya, haga control o prohíba la actividad y ya con eso se lavan las manos. Pues es donde se vienen atacando a las empresas legales. Acá lo que queremos es que Colombia se salga del closet de que efectivamente la actividad de la pirotecnia en este momento es una actividad que pasa a nivel mundial, es una actividad milenaria que se puede desarrollar en todas partes, en Escocia, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Japón, todo el mundo utiliza pirotecnia, pero lo que toca hacer, donde toca hacer control es en la gestión del riesgo frente a la actividad. Por eso los productos categoría 1 y 2 solamente pueden ser utilizados por particulares, leyendo las instrucciones de uso, las advertencias, que se sepa quién es su fabricante, que vengan con las mechas verdes de seguridad, pero por ningún motivo alentar la prohibición, porque la clandestinidad, que producen productos altamente detonantes, altamente lesivos, altamente explosivos, es los que generan todo este tema de ansiedad a los animales, generan amputaciones a los menores de edad, se le venden a menores de edad y a personas no están embriagues. Y es allí donde tenemos que empezar a trabajar. Señor Carvajal, pero perdóneme, le insisto, en Escocia todo el mundo no usa pólvora. Y se lo digo porque yo estaba allá, porque yo sé cómo funcionan las cosas allá, y la pólvora no la usa todo el mundo. Es regulada y la regulación es supremamente estricta. Y al que usa la pólvora, que no es de las categorías que se puede, inmediatamente lo sancionan. Y la pólvora, es decir, la gran pólvora, por ejemplo, la que echan el 31 en el castillo de Edimburgo, que es la gran fiesta, es absolutamente toda en manos de profesionales. Y si en algún mirador o en algún lugar cerca al castillo llegan a tirar pólvora, inmediatamente le caen. La regulación es supremamente estricta. Exacto, y es que es así como debemos trabajar nosotros los pirotécnicos formales y cómo se trabaja a nivel mundial. En Estados Unidos, el 4 de julio, por ejemplo, la gente puede ir a Walmart, por ejemplo, y conseguir la pirotecnia, utilizarla en los espacios donde están permitidos. Pero si ese producto llega a manos de un menor de edad o lo está utilizando una persona en estado de embriaguez, las sanciones son pecuniarias e incluso penales. Entonces, es allí donde hay que empezar a trabajar. Pero no entrar en un tema de prohibición, sino gestionar el riesgo. Es que el problema está claro, en que hay que gestionar el riesgo. Claro. Quisiera hacer rápidamente un comentario para volver con la concejal, que por demás es una de las más brillantes que tiene en este momento el Consejo de Bogotá, porque claro, es que el militar Itatú en el Gran Palacio o Castillo de Edimburgo allá en Escocia,
al obelisco, etcétera, etcétera. Esto genera turismo, esto genera patriotismo, esto genera sensaciones y sentimientos de comunidad. Es decir, la pólvora por la pólvora no se puede medir, ni siquiera la pólvora por en función al riesgo, sino hay algo más allá de eso. Hay una cultura, hay una cierta, digamos, sensaciones que no son fácilmente regulables. Y por eso quiero llegar a lo más filosófico de este debate y es, señora concejal, ¿qué estaríamos entonces dispuestos a regular o, si se quiere, prohibir en Bogotá? Porque hay muchas actividades humanas potencialmente peligrosas y muchísimas otras potencialmente dañinas. Entonces, empezamos por el tema de la pólvora y terminamos con cualquier actividad. Por ejemplo, el tránsito. Sí, yo creo, Rodrigo, esa pregunta es muy valiosa. Yo creo que hay que ir tomando decisiones sobre actividades con respecto a las cuales se van generando relativos consensos. Pues evidentemente, y que además, digamos, son prescindibles, es decir, actividades de entretenimiento. Y voy a un ejemplo, digamos, muy claro para entender en el tema de los animales. Entonces, por un lado está, se me suelto el micrófono aquí, sé que se me va un poco el sonido. Por un lado está el tema de la crianza y la explotación de animales para consumo. Por el otro lado está la crianza y la explotación de animales con fines de entretenimiento. ¿Vamos a ponerlos en el mismo nivel de discusión y la misma balanza? Claro que no. Una actividad todavía la consideramos necesaria, genera una enorme economía, es difícil hacer el cambio cultural. La otra actividad es absolutamente prescindible, se puede reemplazar por otras actividades, se puede modificar la práctica. Entonces, empecemos a trabajar sobre eso. En este caso es igual, pues evidentemente el tráfico genera cantidad de muertos, accidentalidad, conflicto social, etcétera, etcétera. Pero pues es una actividad necesaria que necesita decirse, seguirse reglamentando, mejorando en términos de contaminantes, etcétera, etcétera. En el caso de la pólvora, pues es una actividad prescindible que además puede reemplazarse por otro tipo de actividades, por otro tipo de tecnología. Entonces yo creo que esas actividades sobre las cuales se va generando ese consenso, que pueden ser reemplazadas por esa tecnología, que no son necesarias para la vida en sociedad, pueden perfectamente irse desincentivando progresivamente. Yo insisto en el tema de la progresividad, creo que sí hay que prohibir. Yo personalmente siempre he dicho que hay que perderle el miedo a la prohibición y podemos perfectamente ir transitando hacia otra tecnología. Señor Carlos, yo le voy a formular la pregunta, pero además desde un testimonio. Yo tengo un perro que se llama Otto y que me toca darle todos los días Tributil cuando hay pólvora. Y además un gran amigo, José Vallejo, lo doy con nombre propio y todo, se voló tres dedos en la época escolar por usar pólvora. Yo no estoy abogando aquí pues por el uso irrestricto de la pólvora. Simplemente quiero indagar porque pues realmente me circula esta pregunta en mi cabeza. ¿Cuál es el fundamento, realmente el fundamento ideológico? Me pareció que la concejal lo ha explicado perfectamente por qué se debe prohibir. Usted, le hago la misma pregunta, más allá de las cifras y más allá del comercio, ¿por qué no se debería prohibir? Porque nosotros nos hacemos propuestas. Acá vemos un gremio que está proponiendo lo siguiente, que la pirotecnia en este momento ya ocurre entre 100 y 120 decibeles. Organización Mundial de la Salud dice que son 120 decibeles para no tener afectaciones humana. El volumen no es el problema, que yo creo que entienda la concejala Andrea Padilla, que el volumen no es el problema son las frecuencias altas, y aquí podemos nosotros desarrollar los espectáculos con frecuencias bajas, encubrir picos y explosiones con música, desarrollando los piromusicales, manejando pirotecnia lumínica, ayudar a los dueños a acondicionar a las mascotas. No solo es la responsabilidad nuestra como tres, sino las personas que cogen ese estilo de vida de tener mascotas, pues que también ellos hagan parte de cómo acondicionar las mascotas para que estos efectos pues se mitiguen y se mitiguen el riesgo hacia ellos. Y también es importante lo que decía la doctora Andrea Padilla, estudiar las zonas permitidas y prohibidas para la fauna silvestre y poblaciones de cuidado. Esto es lo que hace el Reino Unido. Entonces yo opino que aquí podemos trabajar en términos científicos cómo podemos evolucionar y cómo podemos generar que la actividad de la pirotecnia sea empática. Ahora, frente a lo del tema de tu amigo que se haya volado tres panajes, pues venga, era un menor de edad, lo estaba haciendo de una manera irresponsable y pues el tema es cómo logramos nosotros cada año ir bajando los índices de lesionados. Yo hoy aplaudo
que este año hemos bajado en un 33% los índices de lesionados con respecto al año pasado. Sí. Y el año pasado con respecto al año anterior fue casi de 15. Pero señor Carvajal, pero el problema es precisamente ese, es el cómo. ¿Cómo lograr hacer un uso responsable de la pólvora? ¿Por qué le digo esto? Porque es que tan grave es un caso de una persona que sufre lesiones de por vida, porque después de la lesión por culpa de la pólvora, la lesión queda de por vida. Tan graves son 1, 2, 3 casos como otros casos, como 4, 5, 6. Sí. Es que no se presente un caso por el uso irresponsable de la pólvora, que es lo que se está viendo. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo lograr eso cuando ustedes, obviamente usted está celebrando que ha habido una disminución y eso está bien? Pero ¿cómo lograr que no cause los efectos que está causando hasta el día de hoy? Mira, en el año 2010 se presentaban más o menos 1.800 lesionados en nuestro país. Hoy llevamos esa cifra casi en 800 con respecto al año pasado. Nosotros tenemos que seguir trabajando fuertemente en la educación de ese consumidor final sobre las categorías de productos biotécnicos que pueden utilizar. Pero, por ejemplo, prohibirle a las personas que puedan celebrar con una velita de cumpleaños, que es un artículo pirotécnico, que viene con instrucciones de uso, con unas advertencias, se sabe quién es su fabricante, prohibirle ese uso de ese artículo pirotécnico en un pastel, pues eso ya creo que es un poco radical, ya es un poco fuerte, es un poco de irnos a un extremo de acabar con toda una industria de la cual vivimos muchas familias. Entonces acá, la invitación que hacemos desde Fenalti es que aprendamos como sociedad a gestionar el riesgo para que lleguemos a ser lesionados. Es que todavía en el imaginario del público está que las chispitas son para los niños. Y es que ese comercial de esa empresa muy grande de pirotecnia que decía que las luces eran apropiadas para los niños, pues generó eso en el imaginario. Y hoy en día nosotros desde la Federación Nacional de Pirotécnicos decimos que ni una chispita para niños, niñas y adolescentes. Es como el llamado que hacemos también desde la Federación Nacional de Pirotécnicos por esa corresponsabilidad social que tenemos, y ese es el llamado que hacemos también a toda la sociedad, a que no se permita el uso de artículos pirotécnicos por parte de niños, niñas, adolescentes o personas en estado de embriaguez. Ellos pueden ser espectadores, y es que no hay nadie que más se maraville con la magia de la pirotecnia que los niños, pero como espectadores. Pero no permitamos que por ningún motivo ningún niño, niña, adolescente utilice productos pirotécnicos. Es el llamado que hacemos desde la Federación Nacional de Pirotécnicos por una pirotecnia responsable, legal y segura. Pero no se ha hecho, Ana Cristina, pues entiendo el llamado, pero no se ha materializado, porque igual uno sigue viendo en los semáforos, de todas maneras, gente vendiendo chispitas mariposa antes del Día de las Velitas y durante toda esta Navidad. Es que Camila, es muy difícil en estas condiciones que se pueda evitar tener ese tipo de mercado en las esquinas. Y a la concejal Padilla quisiera preguntarle en el trabajo que ellos están haciendo sobre el seguimiento, es decir, no es solamente trabajar esa regulación, sino hacerle todo el seguimiento a la cadena de donde viene la pólvora. Por ejemplo, esos que está diciendo Camila, esas chispitas que venden en las esquinas, que son o pólvora que entra ilegalmente o pólvora que viene y ya viene dañada o viene con algún problema. ¿Ustedes le han hecho seguimiento a ese tipo de pólvora? ¿De dónde viene? ¿Por dónde entra? Sí sabemos que mucha pólvora viene de China, pero ¿cuál es digamos, la procedencia y dónde es que queda ese digamos, esa cadena de la distribución de la pólvora ilegal, donde entra esa cantidad de pólvora de manera ilícita a Colombia? Ana Cristina, ese seguimiento no lo hemos hecho desde el Consejo de Bogotá. Yo creo que es una tarea que está pendiente. Yo confío en que es una tarea que esté haciendo la administración distrital, que la esté haciendo la policía, también que la esté haciendo el gremio, pero definitivamente lo que yo sí creo que debe incrementarse es el control de la policía en Bogotá. La cantidad, a raíz de esta campaña, de mensajes que nos llegan, pues, a mi equipo de trabajo, diarios de personas que dicen: informé en la estación de policía, informé en el CAI, llamé al 123, llamé al 195, nadie me orientó, nunca llegaron. Ayer me escribía precisamente un joven contándome que su perrita murió de infarto y que allí en el conjunto donde vive hay un señor que vende pirotecnia, pólvora, que claramente es ilegal. En Colombia la ley 670 regula el tema del comercio y claramente es un comercio ilegal o una fabricación ilegal. Entonces sí es muy preocupante que sale todo esto y el llamado a la ciudadanía a denunciar y todas las campañas de sensibilización, pero a la hora de implementar una norma con una acción policiva eficiente, pues haya una cantidad de deficiencias
que son las que a menudo nos encontramos en muchos temas de la sociedad, y es que existe la norma, se moviliza la cultura ciudadana, digamos la sensibilidad pública, pero la acción policiva se queda corta. Pues ese es el debate, la pólvora sí o no, las dos posiciones, y sobre todo hacerlo es importante en medio de esta época de Navidad en donde vemos pues el mayor uso de estos artefactos. Por eso queríamos invitar a la doctora Andrea Padilla, concejal de Bogotá por la Alianza Verde y quien ha sido pues toda una líder en este tema. Doctora Padilla, mil gracias. A usted, Camila, muchísimas gracias a Ana Cristina y a su equipo por poner este tema en la agenda. Y Carlos Andrés Carvajal, presidente de la Federación Nacional de Pirotecnia FENALPI, también muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, Camila, muchísimas gracias por esta invitación, a todo el equipo de trabajo. Nuevamente un llamado especial a la doctora Andrea Padilla, que podamos trabajar por una pirotecnia responsable, legal y segura en función de la vida y seguridad de las personas. Muchísimas, muchísimas gracias a Blue Radio por este espacio. Así es, el llamado que hay que hacer sin duda alguna es que seamos responsables. La pólvora no es para los niños. Este debate se está llevando a cabo precisamente como lo estábamos escuchando aquí, pero que no usemos pólvora irresponsablemente cada vez es más importante enviar ese mensaje. A ustedes también gracias por haber estado conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Vamos a hacer una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.